La verdad, la cuestión cultural para los partidos políticos brasileños es bastante frágil y muy superficial. Aún yo, por ejemplo, no estoy afiliado a ningún partido, pero el partido que tengo más simpatía, debo decir que es muy frágil en relación a políticas públicas para el área de cultura. Ya tuvimos otros momentos mejores en la formación del Partido de los Trabajadores. Tuvimos simpatías y reunimos como formuladores de propuestas tal vez los mejores intelectuales brasileños. Antônio Cândido, María Helena Chaui, Maurício Segal, várias pessoas entraram na formulação de política, de propostas políticas à área cultural. O próprio conceito de cidadania cultural é um conceito criado por Marilena Chaui, reconhecida e uma grande filósofa, de las mais importantes do país. Quanto a entretanto, a vida partidária alejou esses intelectuais de seu cotidiano e os melhores artistas também. Contamos com a simpatia de Chico Buarque, de Wagner, de muita gente talentosa ao princípio da construção do Partido dos Trabalhadores. E se alejaram, por quê? Porque se percebe que a estrutura, a burocracia, isso termina tendo muito pouco espaço. Alguns prefeitos terminam tendo um pouco mais de sensibilidade e dão espaço para que se desenvolvam políticas públicas mais consistentes. Creio que, sem dúvida alguma, de los mejores fue Celso Daniel en San Andrés. Ese prefecto todavía tenía una conciencia del área cultural bastante integrada con el conjunto de la política. Creo que eso fue mi mayor aprendizaje con él. Como secretario, me asusté la primera vez en que me llamó para discutir trazado urbano en una colonia que estaba siendo planeada. Él permitió que discutiéramos el tamaño de la banqueta, porque esa banqueta sería un espacio público donde podría ser estimulada una relación de vecindad, la producción de una cultura local, o si pasara un puente, eso sería completamente destruido. Él tenía la conciencia de eso. Eso es muy raro en el político brasileño, ese tipo de sensibilidad. Con la prefecta Marta Suplicy, que fue una gran prefecta en el área cultural, permitió que hiciéramos muchas cosas. Ella tenía un impulso, impulsos de entendimiento muy positivos y nos dejaba trabajar a gusto. No es fácil que algún político, ningún político, permita que una ley tenga presupuesto independiente de cualquier la ley de fomento, por ejemplo, tiene un percentual, pero tiene una verba, un gasto garantizado. Independiente con lo que pasa, esa ley de fomento garantiza ciertos millones para ese sector. Para un gobernante aceptar eso es muy difícil, porque ellos no permiten ningún tipo de vinculación presupuestaria. Y eso por un principio. En Brasil tenemos dos presupuestos que tienen dinero garantizado, el de la salud y la educación. La presión que esas dos áreas sufren para no tener dinero es muy grande. El gobernante quiere tener el dinero suelto para aplicar en donde él cree que hay más retorno político para él. La prefecta Marta sí lo permitió y fue algo muy bueno. También percibió la dimensión cultural que debería estar junto a la educación. Ella forzó y garantizó que la gestión de los cielos durante su gobierno fuera una gestión compartida, con toda la complicación que eso puede acarrear. Quien trabaja públicamente sabe que es difícil compartir poder, pero era compartida no solamente entre organismos del gobierno, pero también con la población que tenía ascensión en la gestión. Todos participaban. Y eso permitió que el área cultural se desarrollara mucho en esos lugares. La discusión de la programación, de lo que iban a hacer, tiene un espacio político muy importante.
Si algunos prefectos, en el caso de Marta, que dio mucha apertura a esas políticas, ella también avanzó en el requisito de la cultura política, que es una democracia participativa más activa. Eso por características de nuestra democracia, y todavía estamos nuevos en eso, y la democracia es muy reciente en nuestro país. Avanzamos muy poco todavía. Y el gobierno que sigue casi siempre destruye el que precede. Ustedes tal vez hayan vivido algo semejante. Ahora la cultura ya dejó de participar. Museos listos ya dejaron de funcionar, ya se convirtieron en otras cosas. El gobierno que llega casi siempre destruye lo que se hizo en el gobierno pasado, para no dejar marcas, no dejar nada positivo. Esa es una fragilidad de la política brasileña. Creo que los partidos están muy lejos de pensar la cultura en la dimensión libertadora que ella puede tener o transformadora, y la dimensión que nuestros ancestrales más directos, los del proyecto de la mitad del siglo pasado, donde se tenía una preocupación de formular proyectos colectivos, proyectos de países. Hoy dimos una vuelta por la Universidad de México. Es un proyecto de país el que está aquí, como nosotros también tenemos Brasilia. Y eso fue un poco terminando, desfragmentando. Aumentó mucho esa pulverización, esa fragilidad con ese proceso, ese largo proceso militar neoliberal que tuvimos. Fue muy largo, donde exageraron en el estatismo militar para financiar una privatización completamente loca y sin sentido en un siguiente momento. Desde el punto de vista cultural, nosotros avanzamos muy lentamente y no ponemos el dedo en la herida. En el área de comunicación, por ejemplo, la producción cultural para la media de televisión, nadie pone el dedo porque es muy difícil un político enfrentar la Red Globo. Nosotros tenemos que rever algunas cuestiones. No es más fácil ceder, negociar, hacer otras cosas. Es muy difícil. Por eso, leyes que protegen el cine. Evaldo podrá hablar con ustedes sobre eso, que ahora empiezan a ser implementadas. Eso es una reivindicación que existe desde la década de los 70, pero nada se mueve. Y solo vamos a avanzar cuando la categoría cultural, la clase artística y cultural tenga un poco más de organización y conciencia de sus procesos, porque hoy la ley Rouanet funciona casi como un crack droga, en que uno gana una piedrita por año, cada piedra se termina, se entra un delirio, queremos tenerlo otra vez, pero ya no viene. Funciona como una clase hoy muy viciada en ese tipo de financiamiento público, y es muy difícil romper esas cadenas porque es todavía el pensamiento hegemónico.